¿A vos te gustaba Calle 13 de antes o te empezó a gustar después, cuando lo conociste? Era fanática. Era fanática. Pero enganchaste... Me acuerdo que... Sí, decime. Nada, que estaba grabando una serie y todo, yo ponía Calle 13 todo volumen, el parlante, ¿entendés? En el camarín. ¿Pero te calentaba o te gustaba la música? Con todo respeto, ¿no? Pero sí, sí. No, no, me gustaba la música, la banda, todo, sí. Y escuchaba. Y me acuerdo que en ese momento recién empezábamos a usar Twitter, imagínate, hace 500 años. 2011. O sea, no existía Instagram todavía. Claro. Y no, fue antes del 2011, ¿eh? Esto fue mucho antes. Ah, antes, claro. Después pasaron unos años hasta que nos conocimos. Pero en realidad en ese momento yo pongo en Twitter, que era, ahora no me acuerdo. Ah, si quieres cambio verdadero, camina distinto. Sí. Que era de Calle 13, viste, arroba, la verdad. Sí. Y al rato como respuesta, mensaje privado, yo digo... Olvidate. Olvídate. Follow, MD. Fandiño, follow, MD. Hijo. Olvídate, te escribe la Fandiño. Dice René, parame todo. Fandiño, follow MD, hijo. Chau, se armó la vida. Y vos lo pusiste, ni en pedo te imaginaste que de ese tweet ibas a armar una historia familiar. A ver, yo gracias que sabía poner que, no sé, no sabía ni qué había que poner en Twitter en ese momento. Claro. Una frase, claro. Una autoayuda, no sé, llámalo como quieras. Sí, 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 sí. Bueno, y fue de autoayuda, terminó siendo. ¿Cuándo fue el primer encuentro? ¿Cuándo se te acordás? Fue como al año y medio recién. ¿Al año? ¿Y dónde fue? ¿Acá? ¿Dónde fue? Acá, en Buenos Aires. Nada, me invitó a cenar, fuimos a cenar, después fuimos a la Catedral del Tango ese día con la hermana, con las dos hermanas. ¡Ay, qué garrón! ¿Te clavó hermanas? No, no, pero fue... No, fue lo mejor porque yo... A ver, no lo conocía. De repente es un músico que viene de afuera, ¿viste? Yo, bastante desconfiada, como que tenía mucho miedo. Por eso él me invita a un jugo de naranja sin hielo. Porque a mí me daba como, bueno, no sé con quién me voy a encontrar tampoco. No conoces a la persona. Ese día, él llevó a sus hermanas como una estrategia. Porque es como que, digo, para no asustarte. ¿O porque estaba con ellas y pintó? No, yo supongo que, o sea, fue... No sé, se dio así. Pasó, y además, pensé que él estaba de gira, estaba haciendo un show acá, entonces ya viajaba con las hermanas. Claro, y por suerte para él, te gustó él y no las hermanas, claro.